Amigos, bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica, llegando hasta sus hogares para poder compartir con ustedes precisamente los contenidos de la fe cristiana. En el marco de la celebración del Año de la Fe convocado por el Papa Emérito Benedicto XVI, felizmente nosotros podemos compartir en comunidad, en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestra iglesia la riqueza de nuestra fe. Bien, vamos a iniciar con la meditación del Papa Emérito Benedicto XVI, hoy que estamos celebrando la transfiguración del Señor, un momento privilegiado para poder enriquecer nuestra espiritualidad, para detenernos, hacer un alto en nuestra vida y poder saciarnos de la verdadera fuente del agua viva que es nuestro Señor, la palabra de Dios. El evangelista Lucas destaca de modo especial el hecho de que Jesús se transfigure mientras oraba. Esto nos dice el Papa en la meditación de hoy sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. La suya, dice el Papa, es una experiencia profunda de relación con el Padre durante una especie de retiro espiritual que Jesús vive sobre un alto monte en compañía de Pedro, Santiago y Juan, y los tres discípulos siempre presentes en los momentos de la manifestación divina del Maestro. La intervención de Pedro, "Maestro, qué bien que estamos aquí", representa el intento imposible de tener la experiencia mística. Comenta San Agustín sobre el monte tenía a Cristo como alimento del alma. ¿Para qué descender para volver a las fatigas y a los dolores? Mientras ahí arriba estaba lleno de sentimientos de santo amor hacia Dios y que le inspiraba por ello una santa conducta. Meditando este pasaje del Evangelio, podemos extraer una enseñanza muy importante, sobre todo el primado de la oración, sin la cual todo el empeño del apostolado y de la caridad se reduce a un mero activismo. Benedicto XVI, 24 de febrero del año 2013. Bien, después de esta introducción sobre los evangelios, vamos a seguir compartiendo con ustedes toda la riqueza que nos está dando este año de la fe, hablando simplemente de esa riqueza, de ese capital espiritual que tanto necesitamos nosotros ahorrar mediante la escucha de la palabra, la meditación de la palabra de Dios, para poder también salir al mundo, salir a la acción a la cual el Señor nos llama. Y también no podemos desprendernos de nuestras actividades, no podemos desprendernos de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo lo que nosotros realizamos, no sin antes poder también estar en esa relación con el Señor. Bien, el Papa Benedicto XVI había convocado un año de la fe, que es precisamente el que estamos viviendo, y que empezó el 11 de octubre del 2012 y va a culminar este próximo 24 de noviembre del 2013 en la fiesta y solemnidad de Cristo Rey, coincidiendo con el 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en la carta apostólica que ha escrito con este motivo, nos invita a todos nosotros los cristianos a profundizar sobre los contenidos de nuestra fe tal como están en el credo. Confío, nos dice el Papa, que este material pueda ser de una gran ayuda para muchas de nuestras comunidades cristianas y podamos estudiar las afirmaciones del credo que están en las principales afirmaciones que el Papa nos ha dirigido en su carta Porta Fidei, que en el catecismo anterior, en el encuentro que tuvimos con ustedes, lo pudimos haber estudiado un poquito, aunque sea brevemente. La puerta de la fe nos introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia. Está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma.
Tenemos aquí entonces un primer aspecto que tenemos que meditar y es precisamente la disponibilidad de nuestro corazón para podernos abrir a la gracia de Dios, porque Dios siempre está tocando a nuestro corazón, está dispuesto, está a las puertas. Solo basta que nosotros podamos abrirle, podamos estar dispuestos a lo que el Señor quiera darnos, regalarnos, donarnos. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Precisamente en esto está el contenido de la fe. Hemos dicho en los encuentros que hemos tenido que la fe no es algo subjetivo, no es algo que se pueda traducir como una especie de sentimiento o una emoción. La fe es precisamente lo que nosotros vivimos todos los días en la cotidianidad de nuestra vida y que nos arranca toda esta complejidad de lo que nosotros podemos vivir, el dolor, la tristeza, el tedio, el cansancio, el trabajo, todo lo que nuestra vida en cada segundo, en cada momento se comporta. Y ahí precisamente opera la fe a través de la acción precisamente de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero también tenemos que estar actuando en memoria, estar recordando nuestra relación con el Señor y lo que nosotros confesamos. Esto también es muy importante para vivir esta relación, esta virtud teologal de la fe. Y esto empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor. Con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él, profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale pues a creer en un solo Dios que es amor, el Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación. Este fue el propósito de la cual nuestro Señor Jesucristo está en la cruz pendiente por la salvación de nosotros, y que en el misterio de su muerte y de su resurrección redimió al mundo. El Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. Así pues, desde el comienzo del ministerio de sucesor de Pedro, siempre nos ha recordado el Papa la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con el Señor. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada y vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con la cual se cree. Es un compromiso que todo creyente pues debemos hacer como propio, sobre todo en este año de la fe. Esto nos va a servir introducirnos en la oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el bautismo. El conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio asentimiento, para decir yo creo a través de mi experiencia de vida, y adherirnos plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que nos propone la Iglesia. Con la cual el Papa Benedicto XVI proclama el año de la fe. El documento titulado Porta Fidei, la puerta de la fe, fue firmado por el pontífice el 11 de octubre, mas fue divulgado en la mañana de este lunes. En el texto de presentación del año de la fe, el Papa Benedicto XVI dice que la puerta de la fe, que introduce en la vida de la comunión con Dios y permite la entrada a su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. El pontífice dice que aún es posible cruzar este umbral, cuando la palabra de Dios es anunciada y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. El año de la fe iniciará el 11 de octubre del 2012, en el 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará el 24 de noviembre del 2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Durante la misa de clausura del encuentro de nuevos evangelizadores para la nueva evangelización, el Papa Benedicto XVI dice que este será un momento de gracia y de empeño para una siempre más plena conversión a Dios, para reforzar nuestra fe en Él, para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo. Ser un evangelizador no es un privilegio, es un compromiso que proviene de la fe y comunica a todos la alegría de la fe con el entusiasmo que proviene del Espíritu Santo.
Estas fueron las palabras del Papa Benedicto XVI durante la audiencia con los participantes del encuentro Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización, promovido por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Representantes de más de 115 realidades eclesiásticas de 33 conferencias episcopales de Occidente están presentes para compartir experiencias de la nueva evangelización. Sobre el tema del encuentro, el Papa recordó que el evangelista San Lucas usa esta fórmula en los Hechos de los Apóstoles en varias circunstancias. Mientras tanto, en la jornada, el Vaticano alteró los tiempos de los dos verbos para destacar un aspecto importante de la fe, la convicción consciente de que la palabra de Dios es siempre viva. En el mensaje del Papa Benedicto XVI que antecede al Ángelus, el pontífice destacó que el objetivo del encuentro sobre la nueva evangelización fue profundizar las maneras de alcanzar un renovado anuncio del Evangelio en los países de la antigua tradición cristiana y al mismo tiempo proponer algunas experiencias y testimonios significativos. El Santo Padre resaltó que personas de diversos países responderán a la invitación de este encuentro encajadas en la misión que el Beato Juan Pablo II indicó a la Iglesia como desafío urgente y emocionante. El Papa destacó que el año 2012 fue proclamado el Año de la Fe, afirmando que los motivos, las finalidades y las directrices de este año están contenidas en la Carta Apostólica que será publicada en los próximos días. El Papa consideró que el recorrido de medio siglo desde la apertura del Concilio Vaticano II, unido a la memoria del Beato Juan XXIII, y es oportuno recordar la belleza y la centralidad de la fe, la exigencia de reforzar y profundizar a nivel personal y comunitario, haciéndolo no tanto en una perspectiva celebrativa, más misionera, en la perspectiva de la misión adyente. No es posible conocer realmente lo que no amamos. Esta es una parte de la experiencia de nuestra vida. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos, como tampoco podemos amar aquello que no conocemos. ¿Cómo podríamos conocer a una persona solo de oídas o porque leyó algo sobre ella? Esto es imposible. Para esto necesita un asentimiento propio de nuestra inteligencia para poder conocer, amar y conocer. Para poder amar es preciso primero conocer y conocer bien. Solo el amor hace que alguien revele a otro pues su intimidad, su interior, lo que hay en su corazón. Pero ¿cómo conocerá alguien a una persona si no la ama de verdad? Conocer las verdades fundamentales de nuestra fe católica nos va a servir de mucho para hacer crecer nuestro amor a Dios, a la Iglesia y a nuestros hermanos, para encontrar fundamento de lo que nosotros creemos. Y además nos va a permitir vislumbrar con mayor claridad el plan de Dios para el hombre y para cada uno de nosotros de manera particular. Aunque sabemos muy bien que la realidad del pecado está en nuestras vidas, pero nos va a ayudar para nuestro discernimiento en nuestra relación con el Señor y también en relación con nuestros hermanos. No basta con creer, hay que saber dar razón de nuestra esperanza. Tal vez nosotros no estemos convencidos de lo que nosotros creemos, precisamente porque somos seres humanos, somos muy complejos y necesitamos fundamentar en qué creemos y lo que creemos. Y muchas veces nuestras incoherencias son muchas. Precisamente eso hace que la fe, el contenido o el acto de fe pueda disminuir en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestro asentimiento. Pero también tenemos que ver qué ocurriría si alguien nos pidiera una explicación valedera del por qué creemos en esto. ¿Cómo podremos estar alerta para advertir una posible desviación de nuestra doctrina católica apenas esta se produce? Los principios son inamovibles, son estables. Los principios siempre están. El asentimiento de nuestra fe en lo que nosotros creemos, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia que es santa, en la comunión de los santos. Eso es inamovible. Lo que puede variar es son nuestras expresiones, son nuestros testimonios, y eso sí es voluble, es cambiante. Pero estamos nosotros primero que alimentar nuestra inteligencia con el asentimiento de nuestra fe. Eso hará
que nuestros comportamientos vuelvan a nuestra dirección, a la dirección que el Señor quiere, que es precisamente nuestra voluntad. No basta con creer, hay que saber ayudar a creer y mantener eso que creemos sin adulteración, la fe que profesamos y el mensaje que nosotros anunciamos. Hoy más que nunca, amar a Dios debe significar amar nuestra fe y lo que la Iglesia nos enseña, y no podremos amar lo que no conocemos bien. El depósito de la fe que hemos recibido tras 20 siglos de evangelización tiene un valor tan grande que no podemos exponerlo a alteraciones o malas interpretaciones. Tiene un valor tan inmenso que merece conocerlo y tratar de entenderlo lo mejor posible, y sobre todo tratar de vivirlo para demostrar así que vivimos lo que creemos y creemos lo que predicamos. Precisamente nuestro asentimiento en la fe podrá ayudarnos a nosotros en nuestra vida cotidiana, en las pruebas y en las dificultades que vivimos a diario, aún al vivir una enfermedad. Ese sentimiento que nosotros sabemos y estamos firmemente anclados en las promesas de nuestro Señor podrá mantenernos en la serenidad y en la dulce espera de lo que implica precisamente esa fe, el acto de fe. Yo creo, esta es la primera palabra de un cristiano. Ser cristiano es sobre todo ser creyente, no tanto un título adoptado por una tradición. Al bautizado se le hacen tres preguntas. ¿Crees en Dios Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y a estas tres preguntas el cristiano contesta, creo. Esa triple afirmación de fe se opone positivamente a la triple renuncia anterior. Renuncio a Satanás, a su servicio, a sus obras. La fe en Dios nos debe hacer capaces de renunciar a aquello que se opone a la vivencia de nuestra fe. La fe es un acto vital de toda la persona que es sinónimo de confianza. Sé de quién me he fiado, dice el apóstol Pablo. Confiar significa abandonarse totalmente y sin condiciones. Y fe es también una gracia. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Pero la fe no nos hace ingenuos. La fe nos lleva también a interpelarnos la realidad de pecado que en la cual nosotros estamos inmersos, tanto como persona, como sociedad, como comunidad. La fe no nos hace, digamos, ciego frente a esa realidad que nosotros podemos observar todos los días y que ciertamente nos vuelve vulnerables. Al contrario, la fe nos hace vivir precisamente pasar la paciencia sobre esa prueba, sobre esa dificultad, sobre esas, digamos, esa falta de testimonio que nosotros podemos dar a los demás. Al proclamar el credo de nuestra fe delante de la alusión a cada una de las divinas personas y solo ante ellas decimos, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, que es lo mismo que decir, me confío a, me entrego, espero, me apoyo en. Podemos creer, pues, una afirmación, aceptar una verdad, una doctrina. Podemos creer a muchas personas, aceptar su autoridad incluso y dar crédito a las palabras que dicen. En cambio, al decir creo en, nos estamos refiriendo a esa actitud en que se pone en juego, se arriesga y se entrega a la propia persona con una confianza que reta toda decepción. Yo te creo. Decir yo creo significa no solamente el creo en ti, creo en Dios, sino te creo. Creo en esa palabra que me has dicho. Creo en Dios que me ha dado su palabra. Ha entrado en diálogo conmigo, se me ha manifestado, se me ha revelado. La fe es este yo creo, no es el resultado de un esfuerzo pensante del hombre, sino que es el fruto del diálogo de Dios con los hombres, en el que Él tiene la iniciativa gratuita y misericordiosa. Cuando decimos creo,
Confesamos a un Dios que está antes que yo y antes que todos nosotros. La fe no es lo que yo me imagino, sino lo que oigo y me es dado y me cuestiona de manera en el interior. Es lo que habíamos dicho precisamente. La fe no me vuelve a mí sumiso, sino que me interpela la realidad en la cual yo estoy inmerso y sobre todo esa realidad de pecado en la cual vivimos todos. Precisamente el apóstol Pablo dice, y es consciente de eso, todos hemos pecado. Si digo el yo creo bautismal, estoy diciéndolo como una fe cristiana. Creer cristianamente significa relacionarme personalmente con el Dios de la salvación y de la misericordia manifestada en Jesucristo. Por eso constantemente nosotros como bautizados, como cristianos, podemos estar dirigiendo nuestra mirada al Señor mediante actos de la presencia de Dios en nuestras vidas, haciendo pequeños espacios en medio de nuestras ocupaciones cotidianas, un pequeño espacio de segundos incluso, y elevar nuestro pensamiento al Señor, y de esa manera nos ponemos en diálogo, en sintonía con Él. Si hay un momento, un espacio privilegiado, un momento o un espacio o un tiempo en la que podemos orar y podemos estar con Él, bendito sea Dios. Pero también en la cotidianidad de nuestra vida podemos regalarle 5 segundos, 3 segundos de nuestros pensamientos al Señor. Creo como cristiano, esto significa que tengo que entender a Dios y vivir mi fe de acuerdo al mensaje del Evangelio, tal como nos lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Tengo que ver a Dios como ese Padre que Jesús nos mostró a través de sus enseñanzas y cumplir los mandamientos que Cristo nos dio. Así pues, la profesión de fe ayuda a iluminar una facultad nuestra como la inteligencia, a través de la operatividad o a través de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver con mayor inteligencia, aún con mayor luz, las realidades de las cuales nos absorben, y que podamos nosotros discernir a través de esas realidades una decisión que nos impulse a trabajar más por el reino de Dios. Si soy cristiano, tengo que reproducir en mí la imagen de Jesús hasta llegar al decir: no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Si soy cristiano, tengo que hacer de Jesús mi único Salvador y Señor y creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Ciertamente que las personas en un momento determinado en nuestras relaciones con ellos, aún nosotros mismos somos muy vulnerables, podemos cambiar, pero solo Dios no cambia. Dios no cambia, Él se mantiene en sus promesas. Nosotros podemos cambiar porque somos seres humanos y somos volubles, pero Dios no cambia. Y en esta fe que nosotros nos mantenemos y creemos y esperamos nuestras promesas, eso es lo que nos hace mantenernos unidos a Él. Y finalmente, cuando decimos yo creo, estoy haciendo el acto más personal de mi existencia. Al mismo tiempo e inseparable, estoy afirmando que este yo creo, que es la iglesia, y como iglesia creemos a través de ella, vinculados a su propia historia y participando de su experiencia. Creo dentro de la iglesia, siendo parte de ella, a pesar de mis miserias y de mis limitaciones para creer y para entender. Creo en ella a pesar de sus miserias y a pesar de sus limitaciones. Recordemos que la iglesia es teándrica. Cuando decimos que es teándrica, decimos que es humana y que es divina. Es humana y por ello podemos ver en ella, podemos ver muchos errores, pero es divina, está fundada por Jesucristo y es Jesús quien la mantiene. Nosotros tenemos que tener ese asentimiento de fe. Puedo conservar una fe, una confianza absoluta y humilde gracias a la iglesia, creyente y oyente de la palabra. No puedo creer en Dios más que eclesialmente, porque es eclesialmente que se me ha hecho presente ese Dios encarnado en Jesús.
Sin la corriente viva de los testigos de Cristo y de su resurrección, sin la Iglesia, no llegaría hasta mí, hasta nosotros, el anuncio del designio salvífico escondido desde la eternidad en Dios. ¿Cómo no pensar en muchos creyentes anónimos de las cuales nosotros no nos damos cuenta y ellos son verdaderos testigos de la palabra del Señor? Ellos son verdaderos testigos en sus hogares, son verdaderos testigos en sus comunidades. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, no necesariamente tienen que decir es cristiano. Y precisamente eso es lo que mantiene esta iglesia. Muchas personas sencillas, humildes, que están en sus casas, viven con una profunda coherencia con la fe que han profesado. Y precisamente ese testimonio cristiano sirve de savia para mantener viva toda la comunidad eclesial. Por eso no podemos tener miedo frente a nuestras incoherencias o las incoherencias que podemos observar. Hay mucho testimonio que no se mira, pero que alimenta la comunidad de fe. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe del otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón, como una gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 166. Yo creo, Señor, que viniste a salvarnos. Yo creo, Señor, en tu amor. Yo creo, Señor, que eres hijo del Padre. Love.
que es madre de la iglesia. Saber pues que nosotros podemos decir yo creo, o podemos decir creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que precisamente mantenernos en esta promesa nos hace pasar la dificultad y la prueba de la vida mediante la gracia, mediante la paciencia de Dios. Dios nos espera y aún Él permanece, y poder decir Dios no cambia. Nosotros los seres humanos cambiamos, pero solo Dios no cambia, porque cada uno de nosotros debe estar consciente de esto. Hemos oído hablar al Maestro a través del Evangelio. Sabemos que Él hace milagros y que ha hecho muchas señales. Y sabemos cómo Él se enfrentó frente a los fariseos y frente a los hipócritas en su momento, en su tiempo. También esa es una realidad de pecado. También sabemos que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, y esa es la mayor alegría. Sabemos que quienes le acompañaron también en algún momento le fallaron. Sus discípulos en el momento de la cruz no estaban con Él. Solo San Juan, que se adhirió a la Virgen, pudo acompañarlo a la cruz. También el miedo nos hace separarnos del Señor, nos hace separarnos del Calvario. Pero sabemos sobre todo que viene la alegría que nos dio la resurrección del Señor. Eso es lo que nos hace mantenernos en esa esperanza, en esta vida, precisamente porque creemos en Él. Bien, hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica, y hacernos acompañar como San Juan de la Santísima Virgen al pie de la cruz. Ella nos anima en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, y le decimos como siempre alguna jaculatoria pequeña: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hasta una próxima edición. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.